Hay predisposición, se va a avanzar con el convenio este de reciprocidad en cuanto a los en tránsito. La modificación del artículo 5 de la ley de Bolivia tiene que ver con que ahora incluye a todos, porque estaban afuera, y hay una sujeción a la atención en función, en virtud de que haya convenios, por eso es importante que haya un convenio, porque los países que no tengan convenio no van a tener la atención gratuita a los extranjeros. Entonces, sigue siendo, y esto lo hemos hablado porque es un tema de interpretación, ellos dicen que la interpretación es amplia, pero bueno, no surge de la ley. Y, como digo, el segundo capítulo de la cuestión de la compensación, que es un tema que también estamos reclamando. Y en el marco del convenio de reciprocidad es una cuenta. Yo atiendo a tantos extranjeros en tránsito acá, me atiendo 100, me atienden 10, armamos la cuenta de la compensación, que es lo que estamos trabajando, y esto se va a discutir en la letra fina en la teleconferencia del 15 y luego en la reunión que se va a llevar a cabo en Jujuy. Hemos logrado ya un gran primer paso, que se reconozca la emergencia y la atención primaria a partir del 1 de marzo, esto es con fecha concreta, ya no es un anhelo, es un acuerdo binacional donde tanto Cancillería de la Nación nos acompañó como el Ministerio de Salud de la Nación en presencia del secretario Rubinstein. Realmente es un hecho histórico, va a marcar un antes y un después. Seguramente se van a ir incorporando más patologías y prestaciones a cubrir. Pero lo concreto es que ahora con este acuerdo se resuelven algunas cosas, sobre todo, como dijo el gobernador, la emergencia, que suele ser la mayoría de los casos, por no decir la totalidad de los casos, en los que los argentinos requerimos del sistema de salud de Bolivia. Así que nosotros hemos tenido un gasto importante en recursos que para nosotros es importante que también, así como nosotros ayudamos a atenderlo, nos ayuden a nosotros.